Bueno, viste, mucha felicidad se ve en las caras de los aficionados que hoy a Barcelona en el estadio Artés Carrasco por lo que han visto en el terreno de juego, pero es que da la impresión que si el equipo no hubiera pasado la eliminatoria, seguirían con la misma cara de felicidad. Pues sí, la verdad que hemos tenido suerte, la victoria es doble, porque hemos ganado en el campo y yo creo que hemos ganado la afición también, porque se notaba, se palpaba que la gente estaba contenta y eso creo que para el club es muy importante, contando que hace 20 o 30 días no sabíamos si íbamos a estar jugando o no. Un 10 a todo su equipo, ¿no? A toda la plantilla. ¿Cómo? Un 10 a toda la plantilla, a todo el equipo. Un 10 más 1, sí. Sí, se lo han ganado. Ellos están muy contentos y nosotros también. El club en general, pues... Lo digo por el esfuerzo, el derroche de energía en el campo. Sí, porque siguieron creyendo. Tuvimos una situación muy parecida en el campo del Pinatar. Nos pusimos por debajo en el resultado y lo comentamos en el descanso. Y al final, pues tenemos la suerte de que los chavales creen en nosotros. Y bueno, y al final se van dando los resultados y ha sido lo que ha pasado hoy, lo hemos comentado. Hemos empezado abajo con el marcador, se puso el partido en cuesta arriba, pero los chavales lo dejan todo, luchan hasta el último momento y al final han ganado el partido, que era lo importante. ¿Qué ha parecido la expulsión de Artigas en el minuto 30? Bueno, yo no voy a entrar a valorar eso. Eso es una decisión del árbitro. Yo creo que tenemos que, ahora mismo hoy toca hablar del triunfo, del trabajo en equipo. El equipo no perdió en ningún momento la cara al partido. No nos pusimos nerviosos. Seguimos trabajando sin perder la filosofía de juego, de intentar tener el balón. Ha habido muchas ocasiones en las que hemos arriesgado, tanto los porteros como los centrales. Pero sabemos que nosotros es nuestro juego y trabajamos durante toda la semana para eso. Así que, contento. Cerca de la media hora o antes, pulsan a un jugador, la siguiente jugada marca, el equipo contrario, se falla un penalti y el equipo al final remonta. Mejor imposible, ¿no? Sí, sí. Ellos, bueno, lo primero es que llevamos poco tiempo, pero estamos con el profe, estamos haciendo un trabajo magnífico, los jugadores se adaptan, entrenan su hora y media, vienen antes al gimnasio, se quedan una hora más, o sea, se quieren poner bien y quieren estar bien. Y yo creo que ha sido el trabajo que hacemos todos los días, el que ellos se han visto que no estaban cansados, que ellos veían que el otro equipo estaba cansado, porque lo tienes al lado y el que ha jugado al fútbol lo sabe, ves al compañero si está cansado o no, y yo creo que ellos veían que podían, y al final se salieron con la suya, porque creo que con un jugador menos, incluso creo que hemos llevado el peso del partido, la parte más importante del partido. Luego en la prórroga está claro que con un jugador menos y el cambio que hacemos con Glenn, que venía con molestias, la segunda parte de la prórroga sintió una molestia en el cuádriceps, con lo cual se veía el muchacho que quería pero no podía. O sea que, dime. En principio nosotros lo que vamos a apostar es porque la gente cuando venga al Artés vea fútbol. Eso lo tenemos claro. O sea, es una idea que tenemos y creo que cada vez viene más gente al campo, pero porque dice voy a ir el domingo a ver fútbol. Y nosotros vamos a seguir luchando en eso. Después los resultados, pues tenemos la suerte que acompañan, pero yo creo que si hoy no hubiera acompañado el resultado, como bien has dicho antes, la gente se hubiera ido contenta. ¿Se ha notado? ¿Ese jugador número 12 u 11 se ha notado sobre el terreno? Al final terminamos jugando con 11. La primera vez que el equipo pasa a tercera ronda. Me imagino que ilusionado con posibilidad de tener un equipo Champions de aquí a una ronda más. Bueno, sí, y lo importante es que es para el club. Ya pasar otra eliminatoria, el tema económico, imagino que será también una cosa importante. Y bueno, y la fuerza que nos da. Independientemente que ya tenemos que pensar en el partido del domingo, que es a las 11 de la mañana, donde la gente está muy cansada,
pues intentaremos recuperarlo lo antes posible, porque al final el objetivo del club es estar lo más alto posible y poder meterse en playoff para poder intentar subir a segunda. ¿Puede pasar factura este partido para el domingo? Vamos a intentar de que no, para eso estamos los técnicos, para intentar recuperar a la gente físicamente y mentalmente. Se destaca el equipo en general, se destacan a los 18 futbolistas, pero no sé si, sobre todo, hacer énfasis en esos chavales de la cantera. Hoy Andresito ha sido importante, Alberto ha salido en la segunda parte, ha sido también importante. Se tira de gente de Lorca y está respondiendo. Sí, sí, claro. Si no estuvieran para jugar, seguramente lo mismo no estarían, porque el objetivo al final es el que te acabo de comentar. El presidente quiere estar lo más alto posible para poder jugar playoff. Lo que pasa es que ellos están dando la cara, lo están haciendo bien, nosotros les damos las oportunidades y ellos la están aprovechando.